Muy buenas, chicos. En este vídeo voy a explicaros sobre el tema de los números y por qué son tan importantes en nuestra vida. Cada persona tenemos tres números asignados a nuestra vida. Uno de ellos es por derecho de nacimiento, simplemente por el derecho de venir a la vida, ¿no? En tema binario, estás en cero, pasas a uno y eres algo. Entonces en ese momento estás vivo porque eres uno y no cero, existes. Entonces tu número principal siempre va a ser el número uno. Para cualquier ser vivo el número uno es importante. Siempre que tu despertador veas el 1111, en tu móvil la hora sea 111, te encuentres algo que sea 11. Es decir, siempre todo lo que tenga vinculado con los temas unos, ¿no? En este sentido, tiene que ver por derecho de nacimiento, son acontecimientos que suceden en tu vida, ¿ok? Luego cada persona tiene unos números asignados dependiendo de su fecha de nacimiento y demás. Voy a dar aquí un ejemplo, ¿no? Para que lo veamos, veréis. Tenemos aquí el Paint. Entonces, bueno, yo nací el... Vamos a ponerlo aquí, el 23/11/1989. Esta es la fecha en la que yo nací. Muy bien. Entonces, tenemos que hacer la siguiente suma. 2 más 3 más 11 más 11 más, perdón, más 1 más 1 más 1 más 9 más 8 más 9 es igual a 2, son 5, son 6, 7, 8, es igual a 34. ¿Vale? Si mal no me equivoco, es 34. ¿Vale? Muy bien. Voy a pillar la calculadora para confirmarlo. Si me gusta reconfirmarlo con la calculadora, ¿vale? Yo de vez que esté 34, pero vamos a reconfirmarlo. 2 más 3 más 1 más 1 más 1 más 9 más 8 más 9 es igual a 34. Perfectamente. Ahí está. Vale. Muy bien. Pues a ver. Tenemos 34, entonces vemos que si cogemos el 3... más 4 nos da un valor de 7. Ahora tenemos el 7. ¿Qué quiere decir esto? Que mi número, ¿vale? Uno de mis números es, vamos a ponerlo aquí en verde, es el 7. Otro de mis números es el 1. Por derecho de nacimiento, todo el mundo tiene 1 como número principal, ¿vale? Como número principal, todo el mundo tiene el 1. Ahí os lo pongo, ¿vale? Nos falta otro número. El siguiente número generalmente siempre se es vinculado, ¿vale? Al primer número de este resultado que tengamos aquí, mirad, os lo pongo de esta manera. Al primer número de este resultado de aquí y al segundo número de vuestro día de nacimiento, ¿vale? Si nacéis un número que no sea doble, por ejemplo, no sea 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, etc. Si nacéis un número único, ¿vale? Es decir, valor del 1 al 9, pues... vuestro número es del 1 al 9 en valor. No hace falta que tengáis aquí este. Cogeríais el primero que tuvieseis en ese lado. ¿Ok? Muy bien. En este caso, sabemos que mi número es el 3. Mi número secundario, porque lo tenemos aquí. En todas estas zonas. Entonces, mi siguiente número es el 3. ¿Ok? Perdón, lo voy a poner así en texto porque... vamos a ver. Mi siguiente número es el 3. Sé que este vídeo igual, así con explicaciones y tal, se os puede hacer un poco aburrido o cualquier cosa. Pero prestad atención porque es muy importante y os puede cambiar la vida. ¿Ok? Son números que sirven. Ahora quiero que entendáis razonamientos oportunos. Vais a ver. Siempre que voy a la consulta del médico, me toca o la consulta 1, o la consulta 3, o la consulta 7. Y esto no es broma. Mi teléfono móvil, que es la primera línea de teléfono que tuve a los 16 años y que la mantengo desde un montón de años, acaba en 37. ¿Vale? Para serte exactos, te voy a decir los números finales de mi línea, que es, mira, es 19-11-37. ¿Vale? Eso es lo como termina mi teléfono móvil, que si quitamos esto, fijaros, 137, ¿ok? Tengo de nuevo el 137. Ahora, yo estoy residiendo, yo vivo, ¿vale? Por cosas del destino, se han dado así, ¿vale? Yo vivo en calle X, número 1, piso 3, y no es broma, puerta 7. Y yo me río cuando lo explico, pero es que yo sé que no me vais a creer. Pero es que es real, ¿vale? Y hay personas como, por ejemplo, Elliot, que es un amigo mío, etcétera, que todo esto lo sabe y me, como me conocen personas, sabe dónde vivo, sabe cuál es mi número de teléfono, sabe mis cosas y sabe que todo esto es real, ¿ok? Entonces, fijaros cómo mis números de nacimiento están vinculados a mis cosas de alrededor, del día a día, etcétera. Cualquier cosa importante que me suceda siempre acaba en 1, 3, 7, ¿ok? O en 3, o en 7, o en 1. Son los números mágicos que me coinciden a mí. Cualquier cosa importante que ha sucedido en mi vida siempre ha tenido estos números. Y el saber esto te proporciona suerte, porque tú, por ejemplo, te tatúas estos números en la piel, te haces un tatuaje, o te los escribes con un boli, o cualquier cosa que tú hagas, un proyecto, pones estos números en ese proyecto, te sirven a ti
para fortalecer ese proyecto, para que las cosas salgan mejor, para que tengas como una especie de robustez de magia. Estos son tus números y son tus runas mágicas para tú con ellos trabajar. ¿Que no te gustan los números? No importa, ¿vale? Ahora se hace lo que verdaderamente hacían los magos. Las formas geométricas, ¿ok? Formas geométricas, como vosotros queráis, etcétera, en base a vuestros números. Cada mago tenía un símbolo, ¿vale? Un símbolo diferente en base a sus números. Entonces, claro, ¿cómo calculas un símbolo en base a tus números? Bueno, es fácil. Tienes que hacer una línea porque tienes el primero. Ahora necesitas una forma, ¿vale? Que esté compuesta por tres líneas. Entonces tenemos una, dos y tres. ¿Ok? Tenemos una forma de tres líneas. Ya necesitas generar una forma de siete líneas. Genérala como tú quieras. Hay herramientas para hacer esto, ¿vale? Yo me la voy a inventar. Por ejemplo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Por poner algo, ¿vale? Y esto estaría mal. Espérate, porque se ha quedado toda una línea junta y no tiene por qué quedar junta. ¿Vale? Espera, aquí hay que partir esto. ¿Vale? Bueno, no tiene por qué quedar la línea junta. Tiene que quedar ahí y ahí. Entonces vemos que tenemos una línea, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Falta una, espérate. Tenemos que romper aquí en un lado, por ejemplo. Vamos a romper aquí. Vale. Tenemos que generar siete líneas. Entonces rompemos aquí. Ok. Lo ponemos así, por ejemplo. Seis y siete. Mal dibujado, ¿vale? Vamos a intentar dibujarlo más o menos bien. A ver. Uno. Dos. Tres. Joder, es difícil la mano alzada, ¿eh? 4, 5, 6 y 7 líneas. Bueno, ya vosotros me entendéis, ¿vale? Lo que quería hacer, ¿vale? Hay que hacerlo bien, ¿ok? Lo que pasa es que no quiero alargar mucho el vídeo. Va, venga, me voy a enrollar. No quería, pero me voy a enrollar simplemente para que entendáis mejor el sistema, ¿vale? Vamos a ello. Necesitamos 7 líneas, venga. 1, 2, 3. 4, ¿vale? 5, así más o menos, perfecto. 6, así más o menos, y 7, ¿vale? Este sería el número 7. Ahora necesitamos 3, pues 1, 2 y 3. ¿Ok? Y ahora tenemos una línea suelta. Vale. En base a esto, porque es nuestro número, en base a nuestro número hemos generado unas formas geométricas en base a nuestros números. ¿Ok? Ahora estas formas geométricas tenemos que unificarlas. Tenemos que unirlas. ¿Vale? Entonces podemos generar una nueva forma, como más nos guste, en el momento en que las unamos, ¿vale? Yo en mi caso, pues, yo qué sé, la voy a poner... Vamos a ver, voy a hacer... Que el triángulo pase por aquí así y haga aquí así, por ejemplo, y haga aquí así, un ejemplo, ¿vale? Y luego la línea que me falta, pues sea una línea que cruza de aquí a aquí, por ejemplo, ¿vale? Por poner algo, esto es un ejemplo, la puedes poner de como a ti más te guste. Y a partir de ese momento, este símbolo geométrico, que siempre, por cierto, de manera obligada, ¿vale? Siempre, para que funcionen, tienes que, a ver si tengo el círculo, aquí, siempre tienes que rodearlos de un círculo, porque el círculo es lo que encierra todo el anagrama, ¿vale? Todo la forma geométrica, etcétera, es el mundo, digamos, es la fuerza. En magia el círculo siempre se utiliza como sello y demás, ¿vale? Y en ese momento ya tienes tu propio sello mágico. Esto que os estoy enseñando es magia real, no es una tontería ni nada, ¿vale? Tienes tu propio sello mágico, tu propia runa funcional para ti, que sirve para todo lo tuyo. Ahí donde tú pintes esto, dibujes esto en tu piel, en cualquier proyecto, en una mesa, en cualquier lugar, cualquier cosa que tú quieras utilizar para que tenga un efecto positivo en tu vida, o negativo, depende de para lo que tú quieras utilizar, ¿ok? Este sello, ¿vale? Te aportará a ti grandes beneficios porque está vinculado contigo por tus números mágicos en base a tu fecha de nacimiento y demás. Suena muy loco, pero ya os lo digo. A mí la vida me ha ido así. Conozco a un chaval que tiene
el número 1 como principal, luego tiene el 1 como secundario y tiene el 5 como de esto. Es decir, a él siempre se le presenta el 15 y el 1 como números continuos en toda su vida, siempre. Vale, si estás por ahí puedes comentar aquí abajo sin problema alguno, ¿vale? No voy a decir el nombre para que quede de sorpresa, pero muchos ya sabéis quién es. Ok, y bueno, básicamente así funciona el tema de la numerología, ¿vale? En nuestras vidas y esto. Lo estoy resumiendo mucho porque no quiero hacer tampoco un vídeo muy, muy, muy largo, ¿ok? Pero así es como se genera una forma geométrica, un símbolo mágico real. Dejaros de tonterías, de bajaros de Google símbolos mágicos de Google, runas de Google, etcétera, y pintáoslas. No sirven de nada, esas runas fueron creadas para otras personas. Vosotros tenéis la vuestra propia. Tenéis vuestra propia runa, ¿vale? Única y exclusiva, que trabaja solamente con vosotros y se genera a partir de esto. Este sistema que os estoy dando, que os estoy regalando, este sistema es muy bueno. Incluso aquí ahora mismo, fijaros en la idea, se podría montar perfectamente cualquier persona ahora de estas, de las que trabajan en plan esoterismo, estas personas que prostituyen todo este tipo de cosas, perfectamente podría coger, bueno, pues ahora me creo un negocio en el que genero runas a las personas en base a la edad que me den, ¿no? Me dan su fecha de nacimiento y yo le entrego una runa bien diseñada, con su Photoshop bien hecho y bien bonita, para que se la pueda tatuar o no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes o no? Es decir, fijaros cómo todo esto tiene su progresión, etcétera, en base al sistema que os estoy dando de aquí, ¿vale? Pero fuera de todo esto, estas runas sirven para un montón de cosas. Por ejemplo, tú te haces un muñeco y le pintas esta runa, pues a partir de ahora ese muñeco es como una especie de vudú de tu propia persona, por así decir, ¿no? De cómo lo cuides y lo trates, pues esto y lo otro, ¿ok? Es decir, cada persona tiene unos números, unas fechas, etcétera. Y no sirve que otra persona lo utilice. Solo tú tienes poder sobre el propio símbolo. Es decir, cualquier otra persona puede copiar ese símbolo, intentar hacer algo a través de ese símbolo y no reacciona. No reacciona. Solo el propio portador, el propio dueño del símbolo, lo puede utilizar. Le funciona y le obedece al propio portador del símbolo. Y sé que suena a locura, pero es que es así. Y estos son los inicios de la magia, ¿vale? Lo primero es reconocer tus inicios, tus orígenes, tu simbología y tus números. Y una vez ya tienes tus números conocidos y tu símbolo rúnico perfeccionado, ya tienes estas dos cosas. O te lo tatúas, o lo pones en un sello, o lo pones en una vara, o lo pones en algún objeto que portes siempre encima. Algo que te sirva para tenerlo siempre para el momento de invocación, de utilización o de realización que tú desees, lo tengas para realizarlo, ¿ok? En este caso, tú quieres, por ejemplo, aclamar la buena fortuna en algún proyecto que tengas y tienes ese dibujo en el proyecto, ¿ok? Es decir, tú ahora te montas una empresa y pones este dibujo de logotipo de tu propia empresa, pues vas a tener más éxito que si no lo pones, ¿no? Es decir, por eso vemos muchas empresas que ocultan simbologías, formas extrañas y números, etcétera, muy repetitivos, ¿vale? Como pueden ser el 666, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ellos los tengan en su fecha de nacimiento o adoren a X dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y demás, ¿vale? En este caso, cada persona, ya sabéis, esto funciona así, espero haberlo explicado, espero que os haya servido bastante de ayuda y demás. Y bueno, nos vemos en próximos vídeos, no quiero extenderme mucho. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pues lo dejáis en el cajón de comentarios. Y ya está, o sea, ahí os lo dejo. Hasta la próxima.